ilusión y mi alegría y mi emoción es poder hacer Mamma Mia. La verdad, estoy más que feliz con esto. Yo siempre había tenido la ilusión de poder hacer teatro aquí en Puerto Rico. Yo había tenido la oportunidad de ser invitada para el estreno de Mamma Mia en Broadway, porque da la casualidad que los productores de la obra en Broadway fueron los productores de K-Pop. Entonces me habían invitado para que fuera y para que viera la obra, con la posibilidad, con el potencial de que en algún momento pues yo me pudiera comprometer para la gira, ¿verdad? Pues la Fundación Arturo Somogano es una fundación bona fide, y me pareció que todo estaba perfecto como para decir que sí. Estoy feliz. Estamos más que honrados. Yo también. Contentos de tener esta producción y de tener usted como figura central y figura principal. Yo estoy feliz y muy agradecida que me hayan llamado. Esto es un sueño para mí. Yo creo que Dona se va a alimentar de esa experiencia vivencial que yo he tenido con mi hija, y con la adoración que tengo con mi hija, con la ilusión que siempre tuve. La conozco, la entiendo, la siento, la vibro. Me conecté en un segundo. Esta es una música que yo la conozco y la entiendo, ¿verdad? Y yo interpreto lo que estoy diciendo. Lo siento, lo llevo al corazón, lo llevo al espíritu. O sea, lo metabolizo, ¿verdad?, dentro de mí al momento de cantar. Obviamente, pues también tengo una referencia específica, que es el caso del personaje, ¿verdad? El personaje, por eso te digo que yo la entiendo, la entiendo perfectamente. Y pues todas las escenas, a pesar de que son canciones populares, que mucha gente se las sabe, porque es el repertorio de Ava, está dentro del contexto de una historia, ¿verdad? Y pues cada escena tiene su razón de ser, y la letra está puesta, o sea, y la música es específica a ese momento emocional que se vive en la obra. Estos son muchos meses de trabajo colectivo, esto es un ejército de gente trabajando, y es un esfuerzo bien grande. El montaje es un esfuerzo grande porque es bien ambicioso en todos los sentidos. O sea, están buscando lo mejor de lo mejor, y hay muchos bailarines, hay muchos, o sea, los personajes principales son un montón. Bueno. Espero que no pase mucho trabajo conmigo. No, porque yo como bailarina soy una gran cantante.